Es la investigación que yo hago sobre la historia de mi madre, que fue desaparecida en 1976. Tratamos de reconstruir esa historia de amistad, pero finalmente también el curso de la historia en lo personal me lleva a preguntarme qué es lo que pasó con el destino de Reinalda del Carmen. Las películas se hicieron amigas antes que nosotros, en el sentido de que viendo la película sin haberla conocido, sin conocerla, no, por ahí conocíamos primero, se quedaba en claro que teníamos mucho en común con solo verla, así que después fue bastante natural, ¿no? De algún modo era como conocerla a través de la película. Lo que pasa es que tienen puntos en común. Ya estuvimos en Mar del Plata. Y estuvimos en Mar del Plata juntos en la competencia internacional, y bueno, y la película y la ya generamos una amistad. Las dos búsquedas de la película se parecen, si bien en el caso de Lorena es la búsqueda de una amiga de la madre, digamos, pero es como una búsqueda heredada. Entonces, digamos, partiendo de lo autobiográfico y de lo personal, de algún modo plantear una búsqueda que nos excede también, que es social, ¿no? Que va más allá de las historias. Claro, la precariedad de la memoria de nuestras historias también es una metáfora de la precariedad de la memoria de nuestros países también. Tiene elementos biográficos, autobiográficos, y donde el director está en escena de algún modo realizando esa búsqueda, y a la vez, en los dos casos, mostrando la dificultad de la búsqueda, casi más que la búsqueda misma, más que los datos mismos que uno va encontrando, lo que aparece en primer plano es lo difícil que es 30 años después lograr no solamente datos concretos, sino que la gente recuerde, ¿no? Así, no, empecé solo, como empecé nada, con la idea, con el proyecto, fui sumando gente que se fue justamente sintiendo identificada de algún modo con esa idea, sumándose, sumando voluntades, y así, bueno, terminó hasta llegar incluso a la gente del festival que la seleccionó cuando no estaba ni terminada. Entonces todos de algún modo fueron ayudando, y eso estuvo bueno también. Siempre es una cosa muy solitaria hacer una película, y en este caso con el tema mucho más, porque uno está proponiendo justamente a ver a quién le interesa, a ver quién se hace cargo de este tema. Entonces, que aparecieran esas manos, de algún modo daban respuesta a lo que la película estaba planteando también, eso está bueno. Chufo, después estaba Novelas Rutino, Tu Mamá, yo creo que estaba muy ligada a Chufo, creo. Salís de la película y te encuentras con gente muy emocionada que no necesariamente te felicita por la película, sino que más bien te la agradece. Sí. Y eso es muy significativo. Sí. Hay que buscar más allá del resultado. Es nuestro deber, de algún modo, hacerlo. Claro. Por eso terminan tratándose de procesos personales también, más allá de... entrada, porque si no ya... digo... necesidad vital, ¿no? ¿Tenés contacto con gente de ahí del INTA? Pasar lo que pasara, ¿no? Por ahí no tenía suerte, no la veía nadie, no la terminaba, pero tenía... No le creo demasiado nada a nadie. No podía dejar de hacerla, digamos.